Sí. Hola. Sí. Hola. Por las almas de, por las intenciones del día domingo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Por las almas de Julia Realpe Criollo. Voy a hacer las lecturas. Por la salud y el bienestar de Marta Becerra, Elena Lucía Torres Grafe, Marlene Urrego, Lola Huergos, Odulia Méndez, Aurora Parra. ¿Las hago todas? ¿Ya? Ok. Las intenciones del día domingo 10 de abril del 2022. Por las almas de Julia Realpe de Criollo, Sonia Esperanza Castiblanco Mesa, Reinaldo Castiblanco Espinosa, Carmen Melo de Granados, María Ramírez de Munévar, José Antonio Rivera Gutiérrez, Alfredo Munévar, Gutiérrez y González Carvajal. ¿Está?
Intenciones del día domingo 10 de abril del 2022, por las benditas almas, Julia Realpe de Criollo, Sonia Esperanza Castiblanco Mesa, Reinaldo Castiblanco Espinosa, Carmen Melo de Granados, María Ramírez de Munévar, José Antonio Rivera Gutiérrez, Alfredo Munévar, Edgar Fabián Zuleta Aquite, Francisca Valvanera Acosta de Beltrán, Daniel Solano, Rubiela Botero Cifuentes, Ana Josefa Hurtado y por las almas de las familias Rivera Gutiérrez y González Carvajal. En acción de gracias por los cumpleaños de Alirio Gómez y Víctor Julio Daza Higuera. En oración por la salud y bienestar de Marta Becerra, Elena Lucía Torres Grafe, Marleni Urrego, Lola Huergos, Odulia Méndez, Aurora Parra Quevedo, Ismael Chavarro Calderón, Gloria Elena Torres, Ricardo Méndez y su familia. Por el hogar de Elkin Torres Chavarro. Desde el inicio de la Cuaresma, nos venimos preparando para celebrar los misterios de la Pascua del Señor. Hoy, cercana ya la noche santa de la Pascua, nos disponemos a inaugurar las celebraciones y los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es la gran semana para la comunidad cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. A continuación, el sacerdote dirigirá la oración de bendición sobre los ramos. Por recomendaciones de bioseguridad, no se asperjará agua. Posteriormente, se realizará la proclamación del Evangelio de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición todos estos ramos, estas plantas, estos objetos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey aclamándolo con cantos. Concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: id a la aldea enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jerusalén y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y respondió, dijo: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que
Queridos hermanos, querida comunidad, iniciamos un tiempo muy especial, el tiempo de la Semana Mayor. Hoy, con las palmas, con las plantas, nosotros aquí desde la iglesia queremos con nuestra bandera decirle a Dios que venga a nuestras familias, que venga a nuestro país que se está dividiendo, se está polarizando, que sea el Señor Jesús el que pase por cada uno de sus hogares, por cada una de sus familias, sanando, limpiando aquellas diferencias, aquellos rencores, aquel orgullo que no nos deja ser felices. Por eso que Dios Todopoderoso, al aclamarlo con nuestras palmas, con nuestros objetos que creemos, decirle: ven Señor a nuestra vida, Él entienda que nosotros lo amamos, que nosotros lo queremos y que entendemos que Él es nuestro Padre Dios. Que Dios Todopoderoso nos ayude siempre, nos bendiga y bendiga nuestra patria, así sea. Así sea. Vamos a hacer la aspersión con el agua bendita, siguiendo de aquí, y ya el resto lo continuamos de la ceremonia en el altar. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, bendigas a Él, y decirle que solo Él es bien. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrir nuestra boca, cantar para Él y decirle que solo Él es bien. Abrir nuestra boca, cantar para Él y decirle que solo Él es bien. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y escuchamos la palabra. Las lecturas de la liturgia de este día exponen un mensaje de esperanza frente a la contrariedad de la muerte, de la supuesta derrota en la cruz como signo de victoria sobre el pecado. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído
para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlaban de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte. Pero el Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Témanlo, linaje de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconoció como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, echó obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble y en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El relato de la pasión que ahora escucharemos nos presenta el camino que recorrió Jesús hasta llegar a la muerte en el Calvario, dejándonos a las puertas de la resurrección. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías, rey.
Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era. El hombre era de Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle a hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no contestó nada. Estaba allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí, Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo no lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaban en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: Caigan sobre nosotros, y a las colinas: Cúbranos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, y si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús les dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos un momento. Continuamos. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, iniciamos un tiempo de gracia, un tiempo especial para acercarnos al Señor. Veníamos preparándonos durante todo el tiempo cuaresmal. Hoy la primera lectura nos dice: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. En muchas de nuestras familias, con toda la situación que hemos tenido que vivir, hay desesperanza, hay desazón, hay tristeza y hay dolor. Pero hoy Dios se vuelve a manifestar como lo hace cada día, pero de una manera especial. Después de 2 años nos podemos volver a encontrar para celebrar el Domingo de Ramos. El domingo donde aclamamos al Señor que entre a nuestra vida, le pedimos a Él con toda certeza, con toda seguridad, que solo Él puede sanarnos, que solo Él puede limpiarnos. Por eso nos ha dado una lengua de discípulos. Que al comenzar esta semana mayor, le digamos al Señor: Señor, en verdad prometo cambiar mi vida. Prometo cambiar aquello que no me deja ser feliz, o que no deja ser feliz a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, al que vive a mi lado.
Prometo que va a ser un tiempo especial donde te reconozco que tú eres mi Padre Dios. La respuesta del Salmo nos decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizá algunos, cuando comenzó la pandemia, le preguntábamos a Dios qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando con la humanidad? ¿Qué estaba pasando con nuestro pueblo? ¿Qué iba a pasar con cada uno de nosotros? Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Pero quizá la respuesta nos la daba Dios diciéndonos: yo no los he abandonado. Ustedes me han abandonado a mí, que es distinto. Y por eso, por el deseo del poder que maneja algunos en el pueblo, es que tuvimos que llegar a vivir experiencias tan fuertes y seguimos viviendo experiencias tan fuertes. Hoy, quiero con todo el corazón, como colombiano que amo mi patria, pedirle a Dios que nos ayude, que no nos deje seguir teniendo un corazón polarizado o dividido. Somos uno solo, somos todos hijos de Dios, estamos llamados a vivir como hermanos, no como enemigos. Dios mío, no nos abandone, no nos abandone en este momento que está pasando nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. No nos abandone aunque nosotros en ocasiones lo abandonemos, Señor. Confiamos en ti, en tu presencia, que tú estás a nuestro lado. La segunda lectura, el apóstol San Pablo a la comunidad de los filipenses les recuerda que Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo. Hay veces nuestro mundo se divide por el orgullo y la arrogancia que manejamos algunos, porque creemos que estamos por encima de Dios y vemos que ni Jesús, que era su hijo, se tomó más atribuciones. Él estuvo con un pueblo que sufría, con un pueblo que clamaba a Yahvé, con un pueblo que lo necesitaba y un pueblo que lo escuchó, no un 100%, pero es que un 100% nunca nos escucharán a nadie. Un pueblo que le creyó y creía que él era el que traía la salvación, que él era el que podía cambiar, que él era el que podía transformar esa realidad de esclavitud, de dominio. Ojalá que también nosotros estemos entre aquel porcentaje que le escuchamos a Jesús, que le escuchamos que Él está con nosotros, que Él no se ha marchado, que Él no se ha ido de nuestro lado, que por el contrario, nosotros somos los que tenemos que alejar de nuestra vida el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, aquello que no nos deja ser felices. No somos más que nadie, somos hermanos. Y el evangelista San Lucas nos recuerda toda la vida del Señor, todo lo que Él tuvo que pasar para la noche de Pascua, para llegar a tener la triunfante resurrección. No dejemos a Cristo muerto, resucitémoslo. Resucitémoslo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra comunidad. No sigamos llevándolo a la cruz, no sigamos gritando como aquel pueblo: crucifícalo, crucifícalo. Por el contrario, acerquémonos a Él y recibamos de ese amor que Él nos tiene. Recibamos de tantas cosas hermosas que el Dios Padre nos envía a través de su Hijo. Tantas cosas hermosas donde el pueblo puede experimentar la felicidad, puede experimentar el gozo de ser hermanos, el gozo de tener una vida, el gozo de tener una familia, el gozo de estar felices. Por eso que esta Semana Mayor nos ayude, queridos hermanos, a levantarnos como levantan esas palmas, las banderas, las plantas, y decirle: bendito el que viene en nombre del Señor. Creo en ti, te amo, quiero estar contigo, quiero llevarte en mi vida y quiero ser testimonio de tu amor y de tu gracia. Que Dios Todopoderoso nos ayude, hermanos, a ser verdaderos discípulos del Señor, transformando nuestra sociedad, transformando nuestra familia, transformando nuestro mundo. Así sea. Nos colocamos de pie y vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Digamos con fe: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por nosotros, que no nos disponemos a celebrar, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, presentemos a Dios todas nuestras intenciones, todos nuestros propósitos para vivir esta Semana Mayor con entrega. Con entrega al Señor, con cercanía con Él, para que en verdad transforme nuestra vida, nuestra realidad, nos aparte de la tentación, nos aparte del pecado, nos aparte de aquello que nos hace sufrir. Por eso, con fe, digámosle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar y le presentamos nuestra ofrenda junto con el pan y el vino al Señor. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Hosanna, hey, Hosanna, oh, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, oh, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Él es el Santo, Él es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Espígate mi trigo, si con mi ramo de olivos, siempre alegre, siempre en paz. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, orémosle a Dios pidiéndole que Jesucristo entre triunfal en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra nación. Por eso con fe elevemos nuestras manos y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo resucitado compartimos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El sacerdote y los ministros extraordinarios de la comunión pasarán por sus puestos, distribuyendo la comunión en la mano de la siguiente manera: la mano izquierda encima de la mano derecha. La mano derecha se usará para remover el tapabocas y luego llevar con devoción la hostia consagrada a nuestra boca.
Los invito a que hagamos nuestra consagración al Señor de los milagros. Decimos, Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Señor de los milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos, con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarnos. Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir. Señor de los milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Le damos ese aplauso al Señor de los milagros. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Te recuerdo algunos avisos, hermanos, ya los que falten por llevar el programa de la Semana Santa, lo pueden reclamar en la entrada del templo o saliendo aquí por el patio. Les recuerdo que el dinero que vamos a recoger con estos sobres que llevan ustedes y que generosamente nos ayudan, un poco es para los gastos de Semana Santa, pero también la idea es poder pintar el templo, el color blanco, que nuestro templo esté bonito. Como pueden ver, hay bastante humedad en algunos sitios, entonces vamos a reparar toda esta parte. Les recuerdo, una vez que lleven el sobrecito, lo puedan hacer llegar al despacho parroquial o a cualquiera, con cualquier sacerdote, con uno de los sacerdotes de aquí de la parroquia. El día 14 de abril tendremos la ceremonia de la Cena del Señor a las 4 de la tarde, también transmitida por nuestro canal Teleamiga. El día viernes también a las 4 de la tarde, el día sábado a las 8 de la noche y de hoy en 8 días la Eucaristía a las 7 de la mañana. La próxima peregrinación al Santuario del Señor de los Milagros de Buga serán los días 29, 30 de abril y 1 de mayo. Hermanos, les agradezco a todos ustedes, los que generosamente dan el mercado para los más necesitados. De igual manera, me dicen que por allí en el patio los están esperando de manera especial. Vamos a hacer la bendición del agua, también de los sacramentales. Y ahorita, finalizada la ceremonia, el seminarista estará en el atrio haciendo la aspersión con el agua bendita para los que no alcanzaron a la bendición del ramo. El Señor con su bendición se digne aumentar y fortalecer sus sentimientos de piedad y devoción para que transcurra sin tropiezo la vida presente y alcance felizmente la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y bendecido domingo, una feliz y bendecida semana para todos. Virgen misionera.